Hola chicos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y esta vez haremos un review de todo lo que ha sucedido con este nuevo pase de batalla, que la verdad trae muchas cosas que ver. Y bueno, aquí vemos las nuevas actualizaciones que son sobre la temporada 5, el pase de batalla y jugueteando, que son las nuevas actualizaciones que metió Fortnite en esta nueva actualización, que en verdad están muy chido, y espero que esta vez sea una actualización que cambie mucho el juego y que nos divierta a todos para seguir jugando el juego. Así es que vamos allá. A ver, el pase de batalla esta vez trae muchas cosas, como son las nuevas skins que podremos desbloquear, sus upgrades con nada más con niveles de experiencia, y pues son unas muy buenas cosas las que da, las que proporciona, y gratuitamente dan cosas muy buenas, pero si pagas por ello te van a dar más de 100 cosas, así que yo creo que es muy bueno lo que te dan, y yo sugeriría comprarlo. Uno de los principales cambios que Fortnite en este momento está dando es la actualización del mapa de abajo a la derecha del mapa, que está el nuevo desierto de Fortnite, que este desierto tiene muchas cosas, muchos misterios, y en peculiar hay dos, que son los carros, que puedes encontrarlos por toda la zona desértica del mapa, por la carretera o por la ciudad en sí, puedes encontrar muchos carros, y también lo que puedes encontrar son como grietas que te transportan hacia arriba y te dejan caer, ayudándote a que puedas abrir el paracaídas y caer como si estuvieras cayendo desde el autobús, y puedes ir a cualquier lado del mapa cayendo en estos vórtices. Otras de las cosas que actualizó Fortnite son el crecimiento de todos los árboles que hay ahorita en Socavón Soterrado, que prácticamente ya son todos árboles y ya tiene todo pasto, ya creció la naturaleza de nuevo ahí. Tampoco ya desapareció el meteorito que estaba en Socavón, así es que es como la nueva vegetación que creció después del impacto. Y la última actualización del mapa que ocurrió con Fortnite es que desapareció una de las dos granjas que ahora ya es una residencia, en la que hay los campos de golf para que puedas jugar con las pelotas que te den en el pase de batalla. Y por último, el cambio que más yo creo que va a afectar al juego es el de las escopetas, que ahora ya te sale en cada perdigón que le das al cuerpo al enemigo, te sale marcado en rojo una vez que le dispares, y esto hace que cada vez que le dispares con una escopeta te vaya a decir cuántos le pegaste, para que si llegas a hacerle 7 o llegas a hacerle 100 de daño, sepas cuántos le pegaste, y para la siguiente vez que vayas a querer matar a alguien, pase esto. A mi parecer, esto no me gusta demasiado. Siento que va a ser algo que va a hacer el juego peor, va, en vez de ayudar, va a afectar el juego, y la verdad este es uno de los cambios que no me agrada, pero de ahí en más todo lo que salió con esta nueva actualización es algo muy bueno que va a ayudar al juego a mejorar, y siento que esto va a ayudar que el juego sea mejor cada vez y que más personas lo jueguen. Y pues es todo, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten, suscríbanse, y
si le dan mucho apoyo a este video, subo un video donde yo y mi amigo Miguel hicimos 10 kills y es una gran partida, la verdad. Así es que ya saben, si quieren ver ese video hoy, denle mucho apoyo.